No manches, estos cabrones, güey, se armó la escala aquí, güey. Estos güeyes nada más ven que se cae tantita comida, güey. Y llegan de vividor a las palomitas. Quien fuera paloma de aquí, güey. Comen mejor que tus chavos, mi paps. Comen más veces al día que tus chavos. ¡Qué olas! ¡Qué tranza, bandita! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en Monterrey, Nuevo León, mi May. En el mero Monterrey, ya extrañamos venir por acá. Una tierra a las que nos gusta venir mucho, mi May. Porque hay harta comedia, hay bastantes amigos y se le come de pocas pulgas de este lado, mi May. Y hay unas tortas que nos hemos quedado con las ganas de probar las veces anteriores que hemos venido. Y hoy por fin se nos va a hacer unas tortas famosísimas aquí en el mero barrio de La Purísima, en Monterrey, Nuevo León. Son las tortas de La Purísima. El puesto que tenemos aquí a nuestras espaldas, que tiene más de 50 años de antigüedad, mis santos. Y tiene unas tortas frías que son la especialidad, con jamoncito, queso de puerco, queso blanco, sencillitas, mi mae. Y la peculiaridad de estas tortas es que le ponen harto aguacate, le vacían todo un aguacate a tu torta. Ahorita ya estuvimos ahí viendo cómo las preparaban y se nos hizo machín agua a la boca, mi mae. Hay que acercarnos, hay que pedirlas y ustedes descubran junto conmigo cómo son las tortas de La Purísima aquí en Monterrey, Nuevo León, mis maes. Acompáñenos. Antes de iniciarles con la tragazón, bandita, los dejo con este corte comercial de cómo están poniendo los shows en esta gira con certificado de humildad que está a punto de terminar. Vean nada más cómo la vivimos en Monterrey y en todos los demás lugares donde han visto este show. Si ustedes quieren asistir y comprar boletos, piquen al link que está en la descripción y ahí nos vemos, quedan pocas ciudades. Aquí estamos, mis mais, en la esquina de Porfirio Díaz y licenciado, ¿verdad? Un licenciado que nunca te mentía, mi mais. Ese licenciado, si algo tenía, era palabra, padrino. Aquí estamos en estas tortitas, güey, que como ven, el pan es, no es como un bolillo normal, es un pan distinto. Ahorita a ver si nos pueden decir el nombre de los compillas, pero se ve bastante sabrosón. Y vamos a pedir nuestras tortas. No sé si ya grabaste el menú, mis santos. Está aquí de este lado y ahorita les contamos qué vamos a pedir. Vamos a pedir lo variado para que ustedes sepan qué escoger y qué distintas tortitas hay aquí en La Purísima, mi mae. Vénganse. Hasta hay aguacate en el piso, mi mae, de tanto que te las dan acá llenas. Y hay dos, tres personas que pues no saben comerle tanto, güey. No la agarran con el suficiente cuidado y se les desparrama el aguacatito para que vean cómo están bien llenas de aguacate estas tortas, como ninguna otra, güey. Y ahora sí, ¿tú ya sabes qué vas a pedir, mi paps? Sí, la especial. ¿Especial? La más grande, desde luego, luego. ¿Tú, mi Aldorx? También, creo que la especial. Échame dos especiales, carnalito. Échame una de aguacate con jamón y queso. ¿El de qué es? ¿Jamón, queso y qué dice? ¿Fiambre o qué es? Fiambre. Ah, ya, mira, luego, luego, güey. Servicio express, mi mae. Apenas la estás pidiendo, güey, y ya te la tiene lista. Toma, mi Aldors, tu especialota. Ájale. Sí, güey, mira, con su chompita, güey. Ahí está, profe. Échatela, mira. Grábala nada más, mis santos. Vean cómo se desparrama de aguacate, queso, jamón, güey. Están riquísimas. Y el pancito ya le pellizco un tantito a la torta del Santos, güey. Está riquísimo, mi mae. Y aquí tiene, lo que me llama la atención es que tienen distintos picantes. Tienen distintos picantes. ¿Esta salsa de qué es, carnalito? Chile jalapeño, salsa verde. Tienen chiles aquí, no sé, de árbol, ¿cómo se llaman estos? ¿Jalapeños también, no? Le encanta morder el chile, sí, es que así también picosote. Gracias, carnalito, gracias. Y la botanera también, por si eres más de un paladar más corrientón, ahí tenéis la botanera. ¿A poco no, carnal? ¿Cuál es la que se echan más, güey? La verdecita, ¿va? Se ve chida. A huevo, vamos a echarle la salsita de la casa a nuestra torta. Y ahorita ya les contamos qué tal se puso y a ver si logramos comernos dos, mi paps, ¿no? ¿Cómo ves? Ojalá que sí. Acompáñenos a esa tragazón aquí en las tortas de La Purísima, padrino. Vea nada más. Voy a ver si logro la misión de comérmela sin que se me caiga un pedacito de aguacate. Salud. Ya va, ya va. ¿A
aquí mientras estamos tragando nosotros, güey. Estamos viendo cómo funciona el servicio express. Los carros van pasando, nada más le pitan. Es una seña nada más, jefe, ¿no? Te dicen, acá saca la mano y tres. Échame cuatro, dos. Huevos, dicen. Es la señal de que ellos ya saben cuántas tortas llevarte. Dicen, ¿de qué? Échame tres de jamón y una de queso de puerco. Vámonos a la verga. Y ya las tienen listas aquí, mis compas, para servírtelas al momento. Tú no esperas nada. No como esas de Kentucky que tienen. ¿Cómo se llama esa madre? El servicio de carro que tiene el Kentucky. Drive, quién sabe qué verga. Nah, y te tardan un chingo, güey. Es un chingo de fila, güey. Que tu pizza, güey. Kentucky, McDonald's, nada. Es una mamada eso, güey. Aquí el servicio está. ¿Qué te gusta? Menos de 10 segundos, carnal. ¿Ya entregaron las tortas? Al chingadazo, güey. Nosotros vamos a seguir acá viendo cómo funciona las tortas de la Purísima mientras disfrutamos de esta, mira, de quesito de puerco con jamón. Sí, estoy en pensativo, güey. ¿Qué traes ahí, Paps? ¿Qué tal vas? Bien, güey. Nada más que me tomé un refresco, güey. Fue lo que me dio en la madre, güey, para que me entraran las dos tortas. ¿Dos tortitas? Sí, están buenas, ¿no? Están buenas. ¿Con hambre si te echas qué? ¿Dos y Merry? ¿Con un chingo de hambre? Dos y Merry llegando. Ah, güey. Entrando, güey. ¿Tú, mi Santos, qué tal vas? Bien, güey. Llenito, ¿cuánto es tu medida de las tortas de la Purísima? Una bien dada. Una y media máximo, güey. Una y media ya fumadillo, ya con hambre. Ah, güey, mi mae. Pero una enterita. Está chingona, ¿eh? No manches, estos cabrones, güey, se armó la escala aquí, güey. Estos güeyes nada más ven que se cae tantita comida, güey. Y llegan de vividor a las palomitas. Quien fuera paloma de aquí, güey. Comen mejor que tus chavos, mi paps. Comen más veces al día que tus chavos. Nada más que rapidez de servicio, mis maes. Gracias, que la vaya. Ahí está, un cliente más que se va feliz, mi carnal. Está chido aquí, jefe. Lo chido es de que te está dando el calor y mientras subes un kilo con la torta, bajas dos. Bajas de medio. De puro sudor, ¿no, güey? Te voy a sudar puro aguacate. Vas a sudar puro aguacate y con los aguacates bien sudados, el paps. Voy a andar con los aguacates aquí bien sudados. ¿Qué tal la tortita, güey? ¿Qué tal te pareció? De 10, güey. Sí, güey. La neta, 10. Si por mí hubiera sido, me hubiera comido dos, güey. Pero cometí el error de tomarme una coca, güey. Y ya me impidió. Pero sí, mañana venimos aquí. Mañana, no, mañana me vengo. Ahorita no voy a ni cenar, güey. A mediodía y me chingo dos tortas. A huevo. Ahí vamos a ver si el Pablo cumple, mi mai. Entonces, del 1 al 10 le das su 10 tú. Su 10. Completamente. 10. A huevo. No lo pienso, 10. Calificación del paladar del Pablo Luchón, 10. Diego. Mira, Aldor, ¿lograste la misión de la tortita? No, cardán. No la armaste. Es que está bien chunchota, que pues no, la neta no. ¿Y el, la mitadcita nada más. Nada más la mitad chingaste. Y el Aldo fue de los que abastecía las palomitas bien cabrón. Ya las veía cómo se le desparramaba el aguacate a su torta, güey. Está chingoncísima, le echan de todo, güey. Un chingo de aguacate, güey. ¿Habías comido una torta con tanta aguacate alguna no, vez en tu vida? Pero está chido que haya sido aquí, ¿eh? A huevo, mi Aldo. ¿Cuánto le das del 1 al 10 a la tortita de la Purísima? Un 10. Bien merecidos. Calificación perfecta hasta ahorita. 10. Sí, bandita, si están viendo que tiembla la cámara es porque el Pops anda malito de su circulación, güey, ya le falla. Ya le falla el pulso, güey. ¿Qué tal viste las tortitas, mis santos? Pues están verga, güey. ¿Sí acabaste la misión o no te las...? Sí, toda, güey. Uf, a huevo, como debe de ser, güey. Sí tiré dos, tres rebanaditas de aguacate, pero pues, se te desparrama, güey, ¿no? ¿Sí tiraste alguna? Controlar, güey, sí. Sí, se te sale de las manos, ¿no, güey? Aquí yo les recomendaría algo, güey, si vienen aquí las tortas de la Purísima, cárguense con un plato charola, güey. Para que aquí todo lo que caiga, se lo agarran, güey, los residuos y probablemente de allá te sacan otro taquito, probablemente de lo que se cae de la tortita. Sí, sí. ¿Calificación, mis santos, qué le das? A la torta, 10. ¿La 10? ¿Qué? Si qué fuera con un platito, güey, un 10.5. Así subía varios puntos, güey. Aquí deberías de venir a poner aquí un negocio de platos, mis santos, al lado de platos y Tupperware, güey. Sí, güey. Y postres como el clásico oportunista, ¿no? Siempre al lado de un negocio exitoso, siempre hay una señora que vende postres. Sí, güey. Una viejita con su gabán, güey.
La viejita de Gamán, güey, sí, sus postres, güey. Postres. Y aquí ya va a ser el próximo emprendimiento del Santos aquí en Monterrey. Sí, ¿le das su 10, mi Santos? Un 10, sí, güey. A huevos, ¿quieres decir algo a la banda que me está viendo? Pues que le echen ganas a la vida, güey. Ah, este güey siempre trae motivación, güey. Este güey trae... Ustedes ven este por entretenimiento, pero el Santos trae su parte de motivación, güey. traigo mensaje. Ay, güey, qué rico, güey. Ya terminamos bien llenos aquí en esta experiencia. Una experiencia de las tantas chingonas que nos deja Monterrey Nuevo León. Aquí a las tortas de la Purísima. Qué tortas tan rifadas, güey. Un servicio bien chingón, impecable, rapidísimo. Muy amables los compillas. Y para que no caigan en otros locales que sean farsantes. Aquí es la única sucursal, mi mae. Solo aquí, 50 años de antigüedad lo respalda. Bueno, yo creo más porque la lona ya se ve como de hace 5 años. Ya se ve bien vieja la lonilla. ¿Cuántos años tenemos de antigüedad, carnales? Exactamente. Más de 50, ¿verdad? Más de 50, mi mae. Aquí tenemos de antigüedad las tortas de la Purísima y luego se ve, güey. Luego se ve cuando te atienden de maravilla, los ingredientes están perfectos, tiene una rapidez para atenderte, que en muy pocos lugares de México se ve, del mundo yo creo, nunca te atienden tan rápido como aquí en estas tortitas, mis mae. Las tortas oscilan de los 85 a los 105 pesos y con una hasta, pues si eres de poco comer y no vienes con tanta hambre, con media quedas chingón, güey. Y se le pone, ¿cuánto aguacate se le pone, canijo? Uno y medio a dos aguacates, dependiendo del tamaño. Si son aguacates chiquillos, así como los del Santos, nada más, ahí hay con dos. Pero si son grandes, uno y medio, güey. Para que ustedes sepan que aquí no les tiembla la mano con el aguacate, güey. En ningún lugar van a encontrar este servicio. Bandita, ya nos pasamos a despedir de este gran negocio de tortas. La neta, están muy rifadas, güey. Tienen un sazón único, güey. La cantidad de aguacate no la ves en ningún otro lugar, güey, la neta, güey. Más de aguacate y medio le echan a cada tortita, güey. Ingredientes sencillos: jamón, queso de puerco, algo parecido a la mortadela que le llaman fimbre, ¿no, mi Santo? Si no me equivoco, güey. Pero con eso es suficiente para que tengas una tortita exquisita. El pan es diferente al bolillo que comemos en la Ciudad de México. Así que si ustedes son de allá y ganan por Monterrey, cáiganle aquí a La Purísima. Ustedes pónganle así en Google, Tortas La Purísima. Ya tienen un chingo de años, son las más famosas que existen por acá. Y los va a mandar a esta esquinota donde está todo el movimiento, güey. Si vienen en su carro, las piden para llevar como la gente que pasa por acá, o si quieren vivir la experiencia completa y convivir aquí con las palomas que están nada más sopiloteando, cómo se te cae un poquito de tu alimento para comérselo, pues ya se me parquean y ya se la chingan acá bien a gusto, mi mae. Estuvo bien perrosísimo este bajón. Nosotros vamos llegando a Monterrey, Nuevo León, y este va a ser el primero de muchos que vamos a hacer aquí. Esperen colaboraciones con algunos invitados que nos han pedido mucho. Esperen videos también que les hagamos en distintos lugares que quieran conocer en Monterrey, y ustedes déjenos aquí en esta cajita de comentarios qué es lo que quisieran ver en todo este contenido, que es previo a que se estrene nuestro primer especial de comedia, mis santos, que el próximo 25 de septiembre vamos a estar estrenándolo aquí en el canal de YouTube completamente gratis. No se lo pierdan, show de stand-up con certificado de humildad, mi primer especial de comedia. Así que estén atentos, aparten la fecha, 25 de septiembre. Y ahí de todas formas estoy avisando en todas las redes sociales, mi mae, en todas, aquí están apareciendo abajo, Iztaparrasta, en todas las redes sociales. Gracias por seguirnos, gracias al compa Santos en la ingeniería, que anda acá rifándose machín. Y nosotros nos pasamos a retirar, pero ustedes sigan echando el certificado de humildad, mi mae. Cámara.